Los fieles de la Iglesia Católica se encuentran en el tiempo de preparación espiritual. Según el calendario litúrgico, es tiempo de cuaresma. El tiempo de cuaresma es 40 días, ¿verdad? De penitencia, de oración, ayuno, conversión, ¿verdad? Reconocer ante todo el inmenso amor que Dios tiene a la humanidad. Este tiempo de cuaresma trae consigo actividades como el Vía Crucis, pero también incluye otras celebraciones, siempre del ámbito religioso. Con el miércoles de ceniza. Inicia el miércoles de ceniza y culminamos todo este tiempo con la Pascua, que es en el triduo pascual, jueves, viernes y sábado santo, donde se cierra el ciclo, ¿verdad? Durante tiempo de la cuaresma habrá muchas celebraciones, pero concretamente se va celebrando los domingos de cuaresma, ¿verdad? Pero luego hay a nivel de religiosidad popular, que también es importante, los santos Vía Crucis, ¿verdad? Que por lo general en la iglesia se celebran los días viernes. La Iglesia Católica le hace un llamado a sus feligreses a respetar este tiempo litúrgico. No se queden solamente en celebraciones esporádicas, ¿verdad? Porque habemos, vamos a incluirnos, habemos católicos que solamente vivimos estos tiempos fuertes y después nos desligamos de la vida eclesial, ¿verdad? Sino el llamado sería a que tengan una participación constante y permanente en la iglesia, no tanto como una cuestión que vaya a estar metido siempre dentro de las cuatro paredes del templo, sino más bien a comprender lo que en el Evangelio se nos va invitando, ¿verdad? El tiempo de cuaresma es la preparación para recibir la Semana Mayor, o mejor conocida como la Semana Santa. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.